Tepoztlán, Morelos, es un pueblo mágico visitado por muchos turistas por su belleza y misterio ancestral. Se sube al cerro el Teposteco para cargarse de energía y tomar fotos espectaculares, pero muchos desconocen su horrendo pasado. Se dice, se cuenta o acontece que en este pueblo mágico habitaba una bruja llamada Elsi, que en náhuatl significa sangre. Todos los habitantes se encerraban en sus casas temprano para no toparse con ella. Se dice que llegada la medianoche se quita las piernas, las guarda cerca del fogón y se pone las patas de un guajolote. Se acicala un poco para no verse tan fea. Se sube en su escoba de mijo y sale volando por la ventana. Llegando al cerro, se transforma en una bola de fuego durante 2 o 3 horas buscando niños, hombres tomados o enamoradizos. Elsi estaba casada con Tenoch, que no tenía ni idea de la hórrida criatura que tenía por esposa. Los vecinos sospechaban de ella por su vestimenta y actitudes. Los rumores llegaron a oídos de Tenoch, por tal motivo empezó a dudar de ella. Así que un día le dijo que estaba muy cansado y no cenaría, y que se iría a dormir temprano. Bien, me dijo Melosa, descansa, mi amor. Yo mientras prepararé una rica rellena frita. La rellena es un embutido con sangre de vaca, muy rico, por cierto. Tenoch le hizo un agujero a su cobija para espiarla y observa que ella corta un mechón de su cabello y se lo ata a ambas piernas. De esta manera se las desprendía con ritual ya mencionado y se dispuso a volar hacia el cerro. Se horrorizó por tal acto, dio aviso a sus vecinos, se juntaron con machetes en mano y antorchas para ir a buscar a la bruja. La encontraron en una cueva con un recién nacido que pretendía matar para hacerla rellena. Tenoch, al ver a su esposa convertida en hórrida criatura, no dudó en atraparla con ayuda de los vecinos. Elsi, petrificada al ver que era Tenoch, mientras él la miraba con rabia y la multitud gritaba: ¡Quémenla! ¡Quémenla! Le pidieron que confesara sus pecados, pero esta se negó. Tenoch le dio la espalda y dijo: ¡Quémenla! Ella le gritó: ¡Lo siento! ¡Ten piedad de mí! Él no volteó y solo escuchó el chirriante sonido al fuego del cuerpo de la bruja. Y se escuchó una voz cavernosa que dijo: ¡Ven a mí! Los habitantes, ya pasado el tiempo, aún tienen miedo de subir al cerro por las madrugadas, pues se observa una que otra bola de fuego pululando por el lugar.